y bienvenidos una semana más a My Family Man. Bienvenidos una semana más a los fines de semana en familia. En esta ocasión no van a ser los fines de semana en familia. He cogido la maleta, la he metido en el coche, he salido de casa. Hoy es viernes y hasta el domingo voy a estar fuera de casa. Las cosas las he metido en el coche y este fin de semana es un fin de semana sin la familia. Es un fin de semana donde voy a estar yo solo, fuera de Madrid, conmigo mismo. Es un fin de semana que lo voy a utilizar para pensar, para meditar, para rezar, llamarlo como queráis, para estar solo, para hacer un parón en el día a día, para poder marcar nuevas metas o para poder reconducir las metas que ya tenía. Esto es algo que hacemos muy habitualmente, lo hacemos con nuestros hijos, ponemos un objetivo que es llegar a final de curso, aprobar todo, pero durante el curso vamos haciendo unas evaluaciones para ver, vamos haciendo unas tutorías también para ver si nos estamos desviando de la línea que hemos marcado para llegar a ese objetivo. En las empresas también se hace, el día a día hace que vayamos todos trabajando, pero de vez en cuando el líder suele subir al árbol, suele mirar o subirse a una montaña y mirar y ver si estamos trabajando todos en el camino correcto. Y si no, pues hacer una variación de ese camino para reconducirlo. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero ir hasta allí, ¿vale? Ese es el árbol hasta donde yo quiero llegar. Y este es el comienzo de curso, con lo cual yo empiezo aquí, ¿vale? Mi día a día es este. Yo voy andando y cada día pues iré dando un pasito, me voy a centrar solo en lo que hago cada día, incluso como mucho cada semana, pero voy centrado en mi día a día. Yo voy andando hacia mi objetivo, centrado en mi día a día. Si yo no llega un momento en el que paro, descanso, y si miro hacia arriba, puedo ver que mi objetivo está muy lejos, me he desviado, yo tenía que ir hasta allí. Y estoy yendo hacia aquí. Con lo cual, lo que tengo es la oportunidad de reconducir, redirigirme y ya volver a mi día a día para poder llegar a mi objetivo. Si yo no hago eso, lo que haré será irme hacia un lado completamente distinto y lo que estaré es yendo hacia un objetivo erróneo. Y puede que no me dé cuenta, puede que pase del objetivo, pase de mi meta, nunca llegue a alcanzar mi meta y pase el tiempo y estaré muy lejos de conseguir mi objetivo. Así que mi recomendación aquí es que nos tenemos que parar de vez en cuando para mirar si estamos bien encaminados hacia la meta, que puede ser el final de curso, que puede ser conseguir alguno de los objetivos que tenemos para nuestros hijos, pero tenemos que pararnos, mirar, ver si lo estamos consiguiendo y si no, reconducir. Si no estamos en la buena dirección, tenemos que reconducir. Pues eso es un poquito lo que estamos haciendo hoy aquí. Al final, el día a día hace que no nos centremos en el objetivo y de vez en cuando, yo lo hago una vez al año, es necesario pararse, desconectar y mirar si estamos yendo por el buen camino o tenemos que reconducir esa dirección que estamos tomando en nuestra vida, en nuestro trabajo o como padres mismamente. Así que voy a aprovechar este fin de semana para estar solo, para replantearme todas las cosas, para marcar nuevas metas, nuevos objetivos, tanto a nivel familiar, personal, como a nivel profesional. Así que el vídeo de esta semana va a ser muy distinto al de otras semanas. En esta ocasión va a haber un vídeo muy poco familiar. ¡Ey! Mirad cómo ha amanecido hoy con nieve, esto ya es una gozada. Fijaros qué pedazo de día, Bueno, cosas que tenemos que chequear, o que yo chequeo por lo menos a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de mi matrimonio, son las tres preguntas que siempre digo que nos tenemos que hacer.
Y si podemos, se la tenemos que hacer a nuestra pareja, a nuestra mujer, a nuestro marido. Pero si no, pues por lo menos las tenemos que hacer nosotros. Primera pregunta, esto ya son cosas profundas. ¿Estoy haciendo feliz a mi mujer? Si es que no, tengo que ver qué es lo que estoy haciendo y cómo modificarlo. Si es que sí, muy bien, pero la mejor respuesta sería sí, pero. Pero puedo hacer esta cosa más, o puedo hacer esto otro, o puedo cambiar esto. Segunda pregunta, ¿qué puedo hacer para hacer feliz a mi mujer? ¿Qué más puedo hacer para hacerla feliz? Y tercera pregunta, ¿qué tengo que dejar de hacer para hacer feliz a mi mujer? Yo creo que esas tres preguntas son profundas y con ellas, buscando la respuesta, vamos a mejorar nuestra vida, nuestra relación, nuestra vida de matrimonio. Bueno, como podéis ver, se ha ido la nieve y ha llegado la niebla y la lluvia. Pero aquí seguimos recapacitando, pensando y planificando cosas nuevas y haciendo propósitos para el año. Y propósitos en varios sentidos, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Bueno, a nivel de trabajo más o menos siempre son los mismos propósitos que sacamos. Primero, aprovecha más el tiempo durante el trabajo. Eso va a facilitar que salgamos a la hora, ese es otro de los propósitos, sal a la hora, no pierdas el tiempo en el trabajo y luego te quedes más tiempo, porque al final tenemos que salir a la hora para ir a casa y estar con la familia. Y por último, cuando estoy en casa, cuando estoy con la familia y no en el trabajo, con lo cual tengo que desconectar para dedicar todo mi tiempo a ellos. Y a nivel de padre, pues aquí tenemos un montón de cosas. Buscar tiempo para intentar dedicar todos los días un poquito de tiempo para hablar con mis hijos, crear esos espacios de comunicación que siempre os hablo, y luego, intentar organizar planes con ellos. Bueno, estos son un poquito propósitos que vamos sacando en este plan. Bueno, ya salgo, voy camino a casa. Ahora viene la gran sorpresa de Carmen. Ya he quedado con mi amiga, con nuestra amiga Sandra. Carmen no sabe nada. Le he contado una historia de que tenemos que ir a por unos muebles que nos va a dar un amigo, pero realmente lo que vamos es a darle la sorpresa de que vea a Sandra después de tantos años y no se espera nada, con lo cual va a ser un sorpresón. Y yo creo que va a acabar llorando, pero bueno. Así que vámonos para Madrid a pegar el sorpresón del año. ¡Pam, pam! Hemos hecho un cambio de planes. Voy a ir a pasar primero a recoger a Augusto, a Sandra y a los padres de Sandra. Y de allí nos vamos para mi casa. Le digo a Carmen que baje, que tenemos que ir a por un recado. Y ahí entonces le pegamos la sorpresa. También he llamado hace un momento a Carmen diciendo que acababa de salir y que tardaré como una hora. Y ahí está, la sorpresa se masca. Ya estamos ahí. Y ya estamos aquí en My Family Man. Que no nos hemos visto en todo el fin de semana. Y ahora nos vamos a por unos muebles. Bueno, en Mueve. realidad no nos vamos a por unos muebles. Nos vamos a dar una sorpresa, Carmen. ¡Chao, chao! Bueno, ¿qué tal la sorpresa? ¿Te ha gustado? Impresionante. Pues nada, nos despedimos este fin de semana hasta el que viene. No os olvidéis que hay un sorteo pendiente.
A ver si podemos hacer fotos. Adiós. Estuvo todo riquísimo.